Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi mundo, chicos. Estamos en The Order, el siguiente episodio que vamos a grabar. Y la intro es una pasada, de verdad, este juego, la intro, esa musiquilla ahí a tope de misteriosa y tal, me encanta, me encanta. Por ahora, chicos, vamos a seguir donde lo dejemos, que ya no me acuerdo, pero vamos a entrar y vamos a ver dónde nos quedemos y vamos a continuar. Espero que os esté gustando el juego este, porque a mí me encanta. Capilla que ofrecía santuario a los viajeros. Eso fue antes de mi época. La ciudad aún no tenía ni murallas. Ahora se puede oler Whitechapel desde lejos. Vale, entra en el hospital sin que te detecten. Me cago en todo. ¿Dónde está el hospital, chaval? Vamos para allá. Uf, la ambientación es brutal, me encanta, tío. Las cosas ya no son como antes, Sebastián. Cierto, sobre todo en la orden. Vamos, vamos. Nos veremos en el hospital. Mantente alerta. Entendido. Hasta luego. Por aquí, monsieur. Hala, venga, a la mierda la puerta. ¿Ya que hay algo? Un momentín. Pues es esto, pero... La ceniza sigue caliente. Inspeccionamos. No sé, estoy... Perdona, pero estoy... Mira, mira cómo se... A veces hay que darle vueltas a los objetos, porque a veces te sueltan algo, o se abre, no sé qué, ¿no? Bueno, esto está... Ok. Vale, seguimos a este hombre, al monsieur. Hola, buenos mozos. Fíjate tú. Pasada, tío. Vale, ¿qué te pasa? La Fayette. Tío. A ver, mira, mira, ¿ves? Meto un manzanazo, tío, me quedo loco, ya verás. ¿En serio? ¡Eh! Calladito, chaval. ¡Vamos, dale la paliza de subida! ¿Quieres más? ¡Está sangrando como un cerdo degollado! No tiene buena pinta. No se levanta. ¡No te levantes, imbécil! Vale, no, está poniendo fino. Ah, pues pasamos. Pensaba que se podía hacer algo ahí. Ayudarlo al pobre hombre, al menos, ¿no? Pero parece ser que no. Vale, avanzamos por aquí. Consideración por los pobres mortales como nosotros, enviando a sus preciosos caballeros a peinar las calles e irrumpir en nuestras casas en nombre de la ley y el orden. Yeah. ¿Y dónde está la ley? Yeah. Yo os lo diré. Muerta y enterrada. Y cuando no hay ley, es el pueblo el que debe levantarse. Levantarse y luchar para reclamar sus derechos. Os dicen que las cosas nunca han ido mejor. Que el progreso ha llegado a Inglaterra. ¿Y qué os ha traído a vosotros ese progreso? Casuchas infectas. Nos han visto. Míseros agujeros y poco más. Jornadas interminables en las fábricas por una miseria de sueldo. Y unos amos que se creen merecedores. Directiva, atraviesa el callejón. Niños por aquí, que se matan a trabajar en el infierno negro de las minas, mientras los ricos lo celebran en bandejas de plata. Joder, macho, que... ¡Está muerta por tu culpa! ¡Cagüey!
ensuciarte tus aristócratas manos. ¿Por qué lo vas a hacer? Está bien, no hay por qué tener miedo. ¿Cómo iba a saber que era el destripador? ¡Solo era un tío más! ¿Mató a otro anoche? No lo sabía. Déjela, monsieur. No lo sabía. Está bien, ya estás a salvo. Puta, ¿no? La que la metió. Entremos, vale, por esa puerta. No hay nada que coger. Vale, entramos por aquí. A ver, ¿qué pasa? Buah, las dudas. Te quedas loco. A ver, tío. A ver, hasta que la vibración disminuya. Ahora. ¿Tú, tío? ¿En serio? Ahora, tío. Es lo que me ha costado, chaval. Va adentro. Cuidadín, cuidadín. Directiva, a ver, un momento. ¡Eh! No se permiten armas en este establecimiento. Si quiere quedarse, déjela aquí. Bien, monsieur. De hecho, justo estábamos buscando el ropero. Aquí. Diviértase, señor. Tranquilo, monsieur. Parece imperativo un rápido examen del local. Vale, esto es como... Ah, mira, aquí ya. No sé, esto es una casa de... De citas, compañero. What the fuck? No pasa nada, cielo. Es una bañera allí. La mesa de... Los cuervos de Londres se están organizando. Vale, pues lo dejamos aquí. Es la bañera, tío. Te quedas loco. Vale, ok. Vamos a investigar más. ¿Subes conmigo, cielo? En otra ocasión. Puedo mostrarte cosas que no has visto nunca. No lo dudo. General Lavalle, veterano del ejército americano. Será imbécil. Vaya, vaya, América. Tendrá muchas historias que contar. Libre de hechos, no palabras. Bueno, aquí está. Vale, pues un manuscrito aquí, que no sé qué es. Estoy con la bañera, está aquí, ¿no? ¿A ti qué te pasa? A la pobre ahí. Señores, por favor, vale. Lafayette puede compartir sus favor. Marqués, no hay tiempo para el placer. Oh. Debemos encontrar una salida ya. Tengo lo que busca. Si una de estas señoritas pudiese buscar en mi bolsillo. Aquí, cielo. ¿Es suficiente, monsieur? Más que suficiente, diría yo. Entonces arriba, por favor. Pues nada, vamos para arriba. Se pone la cosa interesante y todo, ¿vale? ¿Listo, cariño? Esto nunca lo olvidarás, ya verás. No veas, ¿no? Por aquí, amor. ¿Aquí? ¿Qué estás haciendo?
haciendo? ¡Te equivocaste de cuarto! ¡Mira ese renacuajo! ¡Está ahí dentro! ¡Con su amigo! ¡Eh! ¡Sal de ahí! ¡Eh! ¡Hola! Vale, encuentra la forma de llegar al hospital. Joder, pues si llevo una hora intentando. Vale, por aquí. Venga, vamos por aquí. A los consigue. ¿Qué hacemos ahora? Uy, sí, qué oscuro que estaba todo, tío, en serio. Bueno, esto pinta de que vamos a tener que saltar sí o sí. A ver. Creo yo. Está un poco alto esto, ¿no? Por aquí. A ver, por aquí. Vale, ok. Ya me iba lo más difícil, ¿sabes? ¿Y quién me mato? Ya te digo, no, que aquí me mato, tío. Espera. Por aquí. ¿Por aquí? No. ¿En serio voy a tener que saltar ahí? No me lo creo. No. Y digo, a ver. ¿O va a ser aquí? Vaya. Tampoco. Uy, chaval. Está como muy... Joder, me cago en todo, qué susto, tío. Vale, madre mía. Tenemos intrusos. A vuestras armas, vamos. Lafayette. Mira. Se avecinan problemas, chavalines. Vale, para adentro. ¿Lafayette, me sigues o qué? Tu tío. Lafayette me ha dejado tirado una colilla. Lafayette. Vale, cuidado. Parece que hemos azuzado el nido. Esto pinta que va a haber problemas aquí, ¿eh? Mucha atención, Marqués. Debo encontrar la forma de pasar. Seré diligente. Esto pinta... Mira, aquí hay una cosa que hay que darle. Vale, miramos que esté todo. Vale, aquí hay que darle a esto. Tiene toda la pinta. Pues le damos. X. Vamos, campeón, que tú puedes. Has desayunado hoy, ¿cómo vamos? Perfecto. Tararara. Vale, supongo que habrá que tirarse aquí. Vale. A ver. Ok. Avanzamos por aquí. Perfecto. ¿Y ahora qué? Y subimos por aquí. Ok. De coña. No me quiero pegar ningún susto, tío, que... ¿La Fallez bien o qué hace? Que me tienes contento hoy. Ojo. Aquí hay movida, chavales. Seguro que no era al revés, ¿sabes? Dos cortos para caballeros, uno largo para poli. ¿Te importa eso? ¿Tú? Me meto en la... Toma por culo. Despejado. Tal vez los tejados no sean el mejor camino. Yo como mete esta pistola, tal ¿no, vez tío? No. Debemos buscar otra forma de llegar. A ver, escopetas. ¿La pillo o qué? No, no, esto no es una escopeta, tío. Esto parece una carabina, tío. ¡Oh! ¡Qué susto, sí! ¡Qué susto, sí, el compañero, tío! ¿Esto qué es, tío? Hostia, no sé qué pillarme. Parece que me pillo esta, tío. Me pone más cachondo esta, tío. Llevo granadas. Vale, miremos bien. Vale, ok. Si es que iba sin armas, tío, no puede ser. Venga, continuemos por aquí. Uf.
nos tiramos aquí, ¿no? Sí. Vale, ok. Esto tiene pinta que se va a liar aquí una... En breve, tío. Pero no puedo apuntarte, tío, en serio. Oh, oh. Mira, 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 mira. Se va a liar, se va a liar. ¡Oh! ¡Coño! Sí, qué divertido, ¿no? La rampilla esa. Todo fácil, ¿no? Monsieur. Merci. No se va a liar aquí. Me parece pinta, que no ¿eh? Somos bienvenidos. Mucha atención. No es nuestra intención crear más disturbios. Vale, vale. ¿Y está? Hostia, tío. Mira, Monsieur. Dios no ha salvado a la reina. ¡Uy! ¡Vamos! ¿Qué tengo ahí? Tengo ahí algo, un fusil o algo, ¿eh? ¡Lafayette! ¡Hostia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cúbrete! ¿Qué he hecho, tío? He hecho la tontería más grande de mi vida, tío. Me quería cubrir y he saltado, tío. ¡No! ¡A ver, no! Estoy todo loco, tío. ¡No! ¿Pero qué hago, tío? Es que me quiero... Mira, ¿sabes lo que pasa? Os lo voy a decir, ¿eh? Ayer estuve jugando al The Division. Y el The Division se cubre con la X. ¿Sabes, no? Mándame, tío. Chaval, pues estoy parado, ¿no? Vale, es la redonda. Es un franco eso, ¿eh? Espérate. Hay que quedarse al piso, pero... Me deja, pero tela, Espérate que me cubra un poco. Chaval, ¿qué me da, tío? Espérate que me curo un poquito. A ver si le puedo dar. Pasa que. Rebelde neutralizado. Mueve esta, tío. Madre mía, cómo me deja, tío. Otra vez está el franco ahí, tío. Tiradora batido. Recarga ahora, ¿eh? Bueno, veas, tío, cómo meten, ¿eh? Amigo batido. Ponte a cubierto, me llega la jarra. ¿Cómo era para tirar las piñas? A ver. ¡Es imposible avanzar! No te muevas, la siguiente cubrirá. ¡Granada! Cógame eso, compañero. Yo no tengo. ¡El día batido! ¡Cierto, salga la! ¿Está aquí el otro? Madre mía, vaya viaje le he metido, chaval. Yo te cubriré. ¿Dónde está el otro? Me tiene frito, tío. Me voy de aquí. Y me cubro aquí. ¿Qué pillo esto, tío? Bueno, esta está mejor, ¿no? No puedo coger el arma, tío. Vaya retroceso tiene esta, tío. Ah, hasta luego. Creo. Vale. Tranquilos. A ver si puedo coger algún arma, tío. No me deja, tío. Solo me deja ir con la pistola, tío. Ok. Avanzamos por aquí. Vamos allá. Cuidado. Mira, granada. El fuego es muy intenso. ¡Cúbrete! Necesito más munición. Vaya, qué malo, tío. No tengo munición, tío, en serio. ¿Eh, tío? ¡No puedo moverme! ¡A cubierto!
Chaval, me ha dejado fino. Voy a buscar munición, tío. Armas o algo, tío. A ver. Vale, me curo. Debería cubrirme. Por lo menos. A ver, pistolilla mete bien también, ¿eh? Otro menos, pues fuera. Vale. Hay que seguir. Me imagino que se aproximan más rebeldes. A ver si pillo algún arma, tío, algo, tío. Aquí, munición. Vale, no tengo. Vale, ok, ok, ok. Tranquilos, tranquilos, no os pongáis nervioso. Por aquí pinta que sí. A ver, déjame mirar que no me deje nada. Estos juegos ya sabéis. Coño. Han bloqueado el camino. Por el edificio. Vas por aquí, compañero. Sígueme. Sí, por aquí. Tiene la pinta que por aquí. Oh, oh. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay algo? Vale, una granadita también, veo. Bueno, como veis, os van dejando cositas por el camino, para que. Pero no sé por qué no me dejaba. Y aquí otra. Lo que no me dejaba era coger arma, tío. ¿En serio? ¿Esto es un flanco, tío? Esto ya me pone loco, tío. Mira, mira, mira. Este es el franco. Espera, 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 que aquí hay munición, tú. What the fuck, tío. Esto ya me pone. ¿Me puedo cambiar a secundario o no? Bueno, vamos. Por aquí, ¿no? O por aquí hemos subido, ya no me acuerdo, tío. Por aquí hemos subido, ¿no? Sí, por aquí hemos subido. Supongo que habrá que meterse por aquí, ¿o qué? No. Tú, tío, me estoy volviendo loco ya. No, por aquí hemos llegado. A ver. No, no, hemos llegado por aquí al final. Vale, es por aquí, es por aquí. La fallé, tranquilo. Está controlado. Vale, sí. Pinta por aquí, ¿eh? ¿Esto? Vale, esto es una ametralladora. Pero vamos a probar el franco, a ver qué tal, tío. Oye, por aquí no hemos subido antes, tío. ¿En serio? No, por aquí no hemos subido. O sea, Me estoy rayando. No, si por aquí hemos venido antes, tío. A ver, vamos a ver, tío. Vamos a ver, Tony. Hemos dado la vuelta, aquí estaba cerrado. Pero aquí no hemos hecho masacre, ¿eh? Vale, por aquí no podemos subir. Ok. La fallé, me tienes contento, ¿eh? Por aquí tampoco se puede ir. Pues por el edificio. Debería ser por aquí, tío. A ver, voy a algún sitio. Vale, vamos a subir otra vez por aquí. Creo que está por arriba el tío. Ok. Y, hombre, tendría que ser por la ventana, ¿no? Digo yo. Pues no, yo por la ventana tampoco. ¡Guau, qué rayada, tío! A ver, un momento. Ábrete paso en la emboscada rebelde. Pues eso lo iba yo. O sea, por aquí no podemos salir tampoco. O sí. Sí, por aquí hemos venido antes, tío. No, esto está cerrado. Por aquí no se puede. A ver. ¿Y por aquí? Por aquí no hemos venido antes, claro. Por aquí hemos venido antes, tío. Por aquí no puede ser, tío. Bueno, ya empezamos con la... con la cosa rara esta de... Es que tiene que ser avanzar para adelante. No podemos ir... Quita, bicha. A ver, a ver, a ver. ¿No hemos quedado aquí? Nos han cerrado el paso, ¿no? Ok. A ver. Por aquí, ¿no? Por aquí tampoco. Hostia, tío. ¿En serio? Quita de medio, hombre. A ver.
De paso, por aquí hemos venido, o sea que por aquí no deberíamos ir. Y si subimos arriba, no hay una puerta por aquí, ¿no? Buah, estas son las cosas que luego te vuelven loco y a lo mejor es una puta tontería, tío. Estás aquí dando vueltas. A ver si le meto un tiro a esto, ¿o qué? Uf, este franquito me gusta, tío. Tío, en serio, ¿eh? Estoy empezando a rayar ya, Porque es que toda punta que tiene que ser por aquí, tío. A ver. Pero es que aquí estamos encima de la casa, tío. Aquí tampoco hay... Se iba a tirar 2 horas, tío, con esta mierda, tío. ¿Qué pasa, tío? Dios mío. Que me estoy rayando ya. Aquí no es, ¿no? Quita, quita, quita. Vamos diciendo, pero yo sigo. ¿Qué? Vale, por aquí tampoco es. La fallé, me podía echar una mano, ¿no, tío? A ver, ábrete paso a la rebelde. Coño, es que tiene... Joder, tiene que ser por aquí, tío. Ah, no. Momento, cojo munición. Va a ser por aquí, tío. Ah, no. Madre mía, chaval. Me estoy quedando loco. Es que, tío, en serio, tío. Mira, mira. Mira, Tony, mira. No lo veía, os lo juro, tío. Dios mío, tío. Te quedas loco, tío. 3 putas horas ahí, tío. No lo veía, a ver aquí se avecinan problemas también, ¡Monsieur! ¡Un escopetero! ¡Sale del edificio! ¡Escopetero neutralizado! Vaya francazo, chaval, que se va usted. Vale, aquí, aquí esto promete, ¿eh? Ya te lo digo yo. Rebeldes, en el patio. Objetivo abatido. Mira, francazo, chaval. Toma. Qué buena, ¿no? El franco, tío. Mata un tiro, Toma, cabeza. Puta, que hay arriba otro. El pavo ese, Mátalo, compañero, mátalo. Mata, me mata, tío. Necesito recargar. Hostia, esa cola por el... Tío, a ver. Déjame cargar. Que no disparen mientras me acerco. Acércate, acércate. Cuidado, entretenedlo, voy a avanzar.
si le logro dar, tío, el pavo en serio. Ahora, joder. ¡Rebelde abatido! Toma. ¿Dónde vas? Hay que tener mucho cuidado porque vienen los escopeteros estos. Te meten un viaje que te quedas loco, ¿eh? Toma, otro menos. Otro menos. Otro menos. ¡Demonios! Cuidado, cuidado con el escopetero, tío. Otro menos. Otro menos. Sí, sí, ven a liarme, chaval. Una granada, tío, los cabrones, tío. Y hay un follón de gente ahí, ¿eh? Ah, vale, tranquilo. No los veo, ¿eh? Aquí abajo hay uno. Enemigo abatido. Entendido, Marqués. Madre mía, usted entra. Objetivo abatido. ¿Dónde vas? Tío, el Franco va de puta madre, tío. Me voy a cubrir aquí, ¿eh? Tío, no me queda Franco, tío. Cúbrete, tío. Recibo fuego intenso. Yo te cubro. ¡No, tío! ¡Qué me ha fundido el cabrón! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cola que le había metido, macho? ¿Otra vez? ¡Monsieur! ¡Un escopetero! ¡Sale del edificio! ¡Escopetero abatido! Sí, sí. A ver, un momento. Hostia, la que... A ver. Voy a ver si pillo la... Más rebeldes. En el patio. Estoy de tu lado. Muerto este. Rebelde neutralizado. Muerto este. Muerto este. Joder, cómo están poniendo, chaval. Joder, si lo teníamos hecho ya, tío, pues no sé por qué. Yo no. He fallado esa, ¿eh? ¿Ves, tío? Tío, ¿cómo he fallado eso? Eso no, ¿eh? Eso tampoco. Eso tampoco. Eso tampoco. Vale, vale, vale. ¡Uy! Venga, doble y baja ahí, buena. Muerto este. Oh,
Me revienta tú. Vale, vamos, vamos. Muerto este. Yo te he dado, ¿eh? Este viene un loco, viene un loco de esos. ¡No! Tío, te pega una hostia este tío. Quiero hacer un dos cop. A ver, que no quiero que me pase como antes, tío. No sé. Me ha puesto fino, eh. Necesito munición. Si no pillo y tiro una granadita por ahí también que. Venga. Pues chavales, Franco, mola que te cagas, eh. ¿Cómo ha puesto, chaval? No lo veo dónde está, tío. A ver. Mira allá arriba, tío. ¿O qué? Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. No tengo munición. Me queda un tiro solo, tío. Qué lástima. Con el Franco, tío, va muy bien. ¡Rebelde abatido! Vale, un Franco. Qué lástima que no tenga munición, tío. Así es. Lucharé en tierra con ellos. Entendido, Marqués. Causado daños. Yo sí. Cúrate. Es una escopeta, ¿no? Yo qué sé, es esto. No sé lo que tiene, lo que tiene de. Joder con la granada, chaval. Dios, chaval, cómo me ha dejado, ¿eh? Aquí ven. ¡Ah! Muerto. Esto es una escopeta, tío. Nada, otra vez. Chaval, vaya novela que hay liado aquí, eh. No, nada, tío. Me cago en todo que me mata, tío. Tío, o sea, cabrones, tío. ¡Tío! Me tienes loco ya con las granadas, eh. No puedo ni acercarme, tío. Vale, recuperemos un poco. A ver si dejan de tirar granadas, tío. O sea, es que de aquí no. Otra granada, tío. Voy a tener que pillar otra. Otro tipo de arma, tío, con esta no. Cuidado, cuidado. Franco. Cuidadín. Esto ya me pone mal. ¡No tengo munición! ¡Voy a recargar! ¿Esto?
sé cómo montarlo, si bajar abajo, pero qué. Tranquilo. Mira, 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 es que me revientan, tío. Tengo franco, tengo franco. Vale, vale, mola, mola, mola. A ver si lo puedo aprovechar. Porque es la clave aquí, chavales. Vale. La clave es el franco aquí, tío. Vale, vale. ¿Dónde están los piratillas estos? Este es el granada. Este hay el que moverse me la granada, y salir cabrón. De la calle. Encuentra la forma de llegar a los tejados. Vale, ok, ok. Hostia, lo que me ha costado, tío, de verdad, ¿eh? Con eso me sigue. Ayúdame, Cawin. Lo que nos ha costado, tío, pasar esta... Este... A ver. Vale, estos son todos escopetas. Aquí el franco ha sido la clave. Ay, el franco ha sido la clave. La clave ha sido el franco, tío. Porque es que te asomabas un momento, tío, y te reventaban de un tiro. Te tiraban una granada y decías, tu madre mía, tío. Vale, perfecto. Hostia, 42 que llevamos ya, tío. Madre mía, tío. Vamos para arriba, sube, hijo mío. Por aquí, por aquí. Vamos a echar un vistazo dentro, por si hay alguna cosa interesante. Mira, aquí hay algo. Es como que mirar las cositas. Uy, sí. Te quedas loco. Equality, Liberty. Venga, ahí lo llevas. Nada más por aquí. Nada más por aquí. Y nada más por aquí. Venga. Supongo que tiene toda la pinta que vamos a ir por aquí. Subimos. Joder con el por aquí, ¿no, Tony? El por aquí te se ha quedado... ¿No sube? A ver. Ahora sí sube. Atención. Percival. Percival, ¿me recibes? Es inútil, Messie. Los edificios bloquean la señal. Maldita tecnología. Dame tu monocular. Cuidado con el monocular, tío. Puedo ver el objetivo. Está a 3 kilómetros al oeste. ¿Ve a nuestros camaradas? Aún no. Vale, chicos. Directiva. Esto es nueva directiva. Aquí nos vamos a quedar porque llevamos ya 43 y pico minutos de gameplay. Ya sabéis que no quiero que dure mucho el gameplay porque se hace un poco a veces pesado. Espero que no, no se os haya hecho pesado, que hayáis disfrutado, obviamente. Llegamos aquí, habrá que localizar a Percival, ¿vale? Y a Igrain. Y sí que nos hemos demorado un poco porque la verdad es que entre que no encontraba, así va, hostia, no encontraba la puerta aquella que la tenía al lado. Pero como se ve un poco oscuro aquí en mi monitor, no lo veía bien, hostia, no lo encontraba, ¿no? Ha sido ahí un poco fail, pero bueno. Al final hemos llegado, luego nos ha costado un poquito matar a estos, que había unos cuantos. Y la verdad es que la clave ha sido el franco, las cosas como sean. Bueno, nada, chicos, seguiremos en un otro nuevo capítulo. Dale like y compartir si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao, chao. ¿Cómo? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? ¡Ah! ¡Que te vas a suscribir! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Que también lo vas a compartir? ¡Fua! ¡Qué máquina! ¿Y que le das a like? ¡Genial! ¡Venga, muchas gracias!